16 grados centígrados en la ciudad de Quito, comenzando Semana María Mercedes. Momento de revisar la información política en TVC Primera Emisión. Gracias por estar junto a nosotros. Un placer siempre llegar a sus pantallas. Y un buen desayuno, que todo sea bueno. El trayecto del día sea realmente maravilloso. ¿Qué ha pasado en la política de este país? Empezamos contándoles que la comisión ocasional que tramitará la reforma parcial de la Constitución, que busca levantar la prohibición para el establecimiento de las bases militares extranjeras en nuestro país, ya eligió a su presidente. Bueno, también trazó su cronograma de actividades. ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué procesos deben cumplir? A ver, veamos. El correísmo presidirá la comisión ocasional que tramitará en la Asamblea la reforma parcial a la Constitución que busca eliminar la prohibición para el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador. Gisela Garzón fue electa presidenta de esta mesa legislativa y el asambleísta Rafael Dávila fue designado vicepresidente. Renunciar a nuestros criterios particulares sería un absurdo. Lo que corresponde es poner en el centro del debate la experiencia de diferentes perfiles. La reforma impulsada por el Ejecutivo se enfrentará al menos a dos retos en la Asamblea. Primero, el proyecto será procesado por la oposición de Daniel Noboa. Hay que tener en cuenta muchísimo lo que implica la soberanía de nuestro Estado ecuatoriano. Segundo, los tiempos que tomará tratar esta iniciativa podrían prolongarse por más de 8 meses. Y es que la comisión ocasional tiene 180 días para aprobar un informe final de la reforma tras 2 debates en el Pleno. Además, existe la posibilidad de que este plazo pueda prorrogarse por otros 180 días previa autorización del Consejo de Administración Legislativa. Una vez que se cumpla con dicho proceso, la reforma regresará a la Corte Constitucional, que realizará una nueva verificación de legalidad en un plazo no mayor a 20 días. Posteriormente, el proyecto será remitido al Consejo Nacional Electoral, que llamará a elecciones en 45 días. La legisladora del oficialismo, Natalí Morillo, asegura que si la reforma enfrenta trabas en la comisión, podría perjudicar la lucha que lleva el Estado contra el crimen organizado. Es importante dejar todas las disputas políticas y pensar que la alta criminalidad que tiene América Latina y el mundo justamente necesitan de acciones concretas de multilaterales y bilaterales. El correísmo, al parecer, no tiene prisa por aprobar este proyecto. Es más, la presidenta de la comisión, Gisela Garzón, avisora a corto plazo una posible afectación en el procesamiento de la reforma debido a los permisos por campaña que solicitarán 6 de los 7 comisionados. No estoy diciendo que nos vamos a demorar, por el contrario, pero me parece que no podemos adelantar criterio de los tiempos con este antecedente electoral y tomando en cuenta que en tiempo de elecciones es mandatorio lo que vaya a pasar en función de eso. Informó Álvaro Terán. Una denuncia interpuesta en contra del presidente Daniel Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral por presunta violencia contra la mujer y presunta violación de requisitos constitucionales, esto para ser presidente de la República, fue archivada. La causa fue atendida por la jueza Ivonne Coloma, pero la denuncia, al no haber sido aclarada y completada de acuerdo a los requisitos contemplados, esto en el Código de la Democracia, fue archivada. Y el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, rechazó las declaraciones vertidas por la exministra de Energía, Andrea Robo, quien aseguró durante su juicio político en la Asamblea Nacional que el gobierno de Daniel Noboa sí fue alertado de la crisis energética que atravesaba nuestro país. ¿Qué dijo Félix Wong? Aquí se lo contamos. La exministra de Energía, Andrea Robo, asegura haber informado oportunamente al gobierno nacional sobre la crisis energética que enfrenta Ecuador. Estas declaraciones se dieron dentro del juicio político que la Asamblea Nacional lleva en su contra. El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, rechazó estas declaraciones e indicó que a Robo y 21 exfuncionarios del Ministerio de Energía enfrentan un proceso penal por sabotaje y una presunta paralización de un servicio público. Recordamos a la ciudadanía que fuimos nosotros quienes realizamos la denuncia en la Fiscalía contra exfuncionarios que habrían ocultado información trascendental para la toma oportuna de decisiones. Confiamos plenamente en que la investigación en curso avance de manera imparcial, respetando el debido proceso y la independencia de funciones.
Félix Wong también cuestionó a un medio de comunicación digital que difundió las declaraciones de arrobo y alertó que ciertos sectores de la oposición han intentado empañar la gestión del gobierno mediante maniobras políticas y de desinformación que responden a otro tipo de intereses. Arrobo enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional por un presunto incumplimiento de funciones. Sus interpelantes, Ana Galarza, Jaime Moreno y Vicente Tallano, afirman que no tomó las medidas adecuadas para evitar nuevos apagones. Informó Álvaro Terán. La planilla de la luz en el sector residencial será compensada desde este mes de noviembre hasta febrero. En ese sentido, los ciudadanos cuentan con una gran expectativa, esto para las próximas facturas de consumo. Miremos. El mes de noviembre se une al alivio económico en cuanto al gasto de energía eléctrica. El gobierno oficializó a través de decreto ejecutivo 442 que el valor de las planillas de luz será compensado con un descuento equivalente a 180 kilovatios hora en los meses de noviembre, diciembre y enero y febrero de 2025. Usted recordará que en septiembre el presidente Daniel Noboa firmó otro decreto por el mismo beneficio, pero únicamente para tres meses, diciembre, enero y febrero de 2025. Ahora serán cuatro meses de compensación. Y esta medida ha influido mucho en la opinión ciudadana. Beneficioso de cierta manera, pero la verdad es que lo más beneficioso sería contar con la luz, ¿no? La cartilla, el resto dice que ya tenemos que cancelar según el consumo. O esperemos que cumplan. Por el momento sí, esperamos que esta planilla no vea el resultado final. Suponemos que viene menor. Y bueno, con lo que tú acabas de mencionar, que el gobierno la va a subsidiar, esperamos que no paguemos nada. Según el experto Diego Morales, cerca del 70% de la población residencial no excede los 180 kilovatios hora, lo que significaría que el gobierno se encargará del costo de las planillas de millones de personas, aunque hay algunas otras preocupaciones. Si bien es cierto, pues se podría generar esta medida de que no se pague la energía, que creo que es coherente, ¿no? Porque no se ha recibido el servicio, pero también hay que medir y evaluar en el mediano y en largo plazo. ¿Qué pasa si las empresas luego se quedan descapitalizadas y no pueden ejecutar planes de mantenimiento? En el decreto 442, el primer mandatario pidió al Ministerio de Energía y Minas, a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y a otras entidades que analicen y ejecuten las acciones pertinentes para que el Estado otorgue esta compensación. Ahora bien, el texto también menciona que si usted sobrepasa el consumo de los 180 kilovatios hora, deberá usted hacerse cargo del excedente. Informó Mía Sabeli Carrera. El gobierno nacional anunció que actualizó ya la tarifa eléctrica para el sector industrial, que incluye también a las empresas mineras, petroleras y acereras, que a partir del mes de noviembre pagarán 2 centavos más por kilovatio por hora. Con el objetivo de transparentar los costos reales de generación y transmisión de electricidad en Ecuador, el gobierno nacional ordenó al directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía, Arconel, revisar y actualizar la tarifa del sector industrial que incluya a mineras, petroleras y acereras que consumen alto voltaje de energía. Con esta resolución del Arconel, las grandes industrias deberán pagar 0,02 centavos más por kilovatio hora. Es decir, su nueva tarifa desde el mes de noviembre será de 0,097 centavos por kilovatio. A través de un comunicado, esta institución aseguró que la revisión de la tarifa permitirá al Estado percibir ingresos adicionales por alrededor de 2 millones de dólares anuales. La tarifa para el sector eléctrico industrial AB2 no se había revisado desde el 2016. Durante estos 8 últimos años, la tarifa para las grandes empresas permaneció inmóvil. La Arconel informó que esta decisión se enmarca en una política pública de ahorro y eficiencia energética. Por ello, sus autoridades realizarán evaluaciones constantes sobre el cumplimiento de esta medida. En los próximos días, las empresas eléctricas a escala nacional serán notificadas con el cambio de tarifa a fin de incluir los nuevos rubros en la factura del mes de noviembre. Informó Álvaro Terán.
El Ministerio de Educación dispuso que se mantienen los horarios escolares para la semana del 5 al 8 de noviembre. Esto en las instituciones públicas de escala nacional. La jornada matutina con ingreso y salida en horario habitual, jornada vespertina, inicio de clases en horario habitual y la salida es a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Mientras que la jornada nocturna se mantiene en la modalidad no presencial. Las instituciones particulares, fiscomisionales, municipales podrían adoptar esta medida o implementar disposiciones propias. Y después de que se dio a conocer el comunicado de Asobanca, donde se anunció que se diferirá el pago de cuotas por vencer de varios créditos por hasta 90 días, la ciudadanía asegura que es una buena alternativa, aunque algunos no se van a acoger a esta medida. Después del comunicado emitido por Asobanca, donde manifestaron que diferirán las cuotas por vencer de algunas deudas, consultamos a la gente si tenía conocimiento de esta alternativa. No sabía. Sí, algo me informé por las noticias. No, la verdad no. Entre ellos nos encontramos con Juan Carlos, un comerciante a quien no ha podido cumplir con sus responsabilidades financieras, porque sus ventas han disminuido y esta le parece una buena opción para poder igualarse con sus cuotas pendientes. Me he retrasado, pero bueno, con esta conversa que se ha dado con el banco ya me he tranquilizado un poco, porque uno se desespera cuando se está con una deuda. Frente a la crisis energética que vive el país, la banca privada optó por implementar un diferimiento de hasta 90 días. ¿Pero qué créditos están dentro de este acuerdo? Para créditos vehiculares, para créditos de consumo, para tarjetas de crédito y para aquellos créditos vinculados a microcrédito. Por otro lado, cada entidad bancaria va a establecer el mecanismo específico para sus clientes. Para el especialista, las personas en este momento podrían pagar una cuota reducida mensualmente y esta opción podría ser un respiro. En ese sentido, usted puede hacerlo en 30 días, puede hacerlo en 60 días, puede hacerlo en 90 días. 90 días es el plazo máximo. Esta medida excluye a las cooperativas y a la banca pública y se aclara que esto no es un refinanciamiento de la deuda. Si usted no paga su cuota de octubre, la ventaja es que normalmente, una vez que se cumple la fecha máxima de pago, este rubro empieza a generar intereses de mora. En este caso, no habría que pagar intereses de mora. Algunos ciudadanos no se acogerán a esta medida. Pero yo igual pagué para que no se me acumule para los meses anteriores, porque yo ya pagué para no acumularme. Pero en el caso de Juan Carlos, su banco le envió un correo para conocer si desea acogerse a este acuerdo y esta medida le parece oportuna. Sí, me redujeron el monto de las cuotas, pero me dijeron que me acerque al banco para darme un poco más de explicación, entonces el día martes tengo que acercarme ahí al banco. El especialista concluyó que a pesar de que esta alternativa puede resultar ser un alivio para los ecuatorianos, también lo es para la banca privada, para evitar un incremento de morosidad y pérdidas en el futuro, informó Solange Mateu. El mantenimiento de los generadores eléctricos es uno de los trabajos que se ha incrementado en el país, esto a raíz, claro, de los cortes de energía. ¿Cuáles son las recomendaciones que se deben tomar en cuenta, sobre todo los ciudadanos que adquirieron equipos? Veamos. Con los cortes de luz no solamente inició la compra de generadores eléctricos, sino también el mantenimiento de estos equipos. Manuel nos contó que por lo menos 7 clientes al día se acercan a su taller para que los generadores eléctricos sean reparados, pero la mayoría viene con un problema en común. Como le han sacado los generadores de luz, recién les ponen a funcionar. Esa es una de las causas, por tenerle mucho tiempo guardado, no se les prende. Bueno, aquí les hacemos un mantenimiento, cambio de bujía, aceite y les volvemos a encenderlos. Los costos de mantenimiento de un generador están entre 30 y 40 dólares, pero en algunos casos no hay arreglo. Llegan también generadores ya muy antiguos también que ya están devaluados también y a veces ya no generan los repuestos, ya no hay. Eso es bueno, ya no hay arreglo. En la capital este servicio también se empezó a realizar a domicilio. Cristian trabaja hace más de 10 años en la reparación de línea blanca de casa en casa. Ahora lo hace con los generadores. Hacemos los trabajos en las mismas casas, les damos la facilidad, nosotros vamos, retiramos, si es que es el caso de hacer algún trabajo extra, y les damos su respectiva garantía de cada trabajo que hacemos nosotros.
Y en este caso él nos cuenta que tiene de 15 a 20 clientes quienes solicitan este servicio cada semana. Y lo que le sugiere es que tomen en cuenta las horas en las que debe funcionar el generador. Si no, hay que hacer por tiempo de horas, cada 60, cada 120, las plantas grandes de 250 horas, hay que hacer cambio de aceite, mantenimiento correctivo y preventivo. Estas pequeñas máquinas de generación eléctrica son nuevas en muchos hogares y negocios, por lo que si usted las adquirió, es importante que siga algunas recomendaciones para evitar daños. La limpieza de la bujía y no tenerles mucho tiempo guardados. Siempre estar pendientes del aceite, siempre ponerles el respectivo. Antes de que se termine el tanque de gasolina, estar pendientes de la gasolina. Este es uno de los trabajos que se han intensificado a raíz de los cortes de energía y que cada vez va tomando más lugar en el país. Informó Solange Mateu. Y en Quito continúan los cortes de energía. Esta vez serán de 6 horas divididas en 2 franjas. En su mayoría, 3 horas de apagones serán en la madrugada y mañana y las otras 3 horas restantes durante la tarde o la noche. Este es el cronograma del martes 5 de noviembre al sábado 9 de noviembre. En el horario de 3 a 6 de la mañana y de 9 a 12 del mediodía, las subestaciones que no tendrán luz serán Miraflores, Río Coca, Conocoto, Tumbaco y Cumbayá. Desde la medianoche a las 3 de la mañana y desde las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, las subestaciones que tendrán apagones serán Luluncoto, Chilibulo, La Floresta, Cristianía y Epiclachima. En el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 6 de la tarde a 9 de la noche, La Carolina, Nueva Cumbayá, Tababela, Los Bancos, Pérez Guerrero, el Obraje en Machachi, de 3 a 6 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde, en Chimbacalle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Hualo, Andalucía, Cotocoyao e Ingabajo, de 6 a 9 de la mañana y de 9 de la noche a la medianoche, en Barrio Nuevo, Iñaquito, Santa Rosa, Sangolquí y El Quinche, desde el mediodía a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche, en Olímpico, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Pomasqui y Eugenio Espejo, desde la medianoche a las 3 de la mañana y desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche, en las siguientes subestaciones: Luluncoto, San Roque, Río Coca, Cotocoyao, Conocoto, Santa Rosa e Ingabajo. En las subestaciones de Santa Rosa, Ingabajo y Sangolquí, no tendrán luz desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana en las siguientes subestaciones, pero en distintos sectores: Olímpico, Escuela Sucre, San Roque, La Marín, 10 Vieja, San Pablo, Iñaquito, Tababela, 10 Nueva, Los Bancos y Pomasqui. Y por último, de 6 a 9 de la mañana y de 3 de la tarde a 6 de la tarde, en Miraflores, Granda Centeno, Andalucía, Cristianía, Cotocoyao, Epiclachima, Conocoto, Carolina. 2 años de cantonización. El gobierno dio luz verde para que 5.200.000 dólares de los fondos de solidaridad se usen. Esto para la construcción de 2 plantas desalinizadoras para producir agua potable. Manta celebró sus 102 años de cantonización. De las actividades realizadas en el cantón participó el presidente de la República, Daniel Noboa, quien asistió a la sesión solemne y destacó la inversión en obra pública realizada por el gobierno. Quiero expresarles mi compromiso con el desarrollo y el progreso de Manta. Desde el inicio de nuestro gobierno hemos destinado más de 60 millones de dólares en infraestructura vial y obras de saneamiento que mejorarán la calidad de vida de los habitantes y fortalecerán el turismo. Durante esta actividad se anunció que continúan las gestiones para iniciar la construcción de 2 plantas desalinizadoras para potabilizar agua del mar, que dotarán de agua a nuestra zona rural y algunos barrios de la zona alta de Manta. Serán 5.2 millones de dólares los invertidos en un proyecto que también incluye la construcción de una estación de bombeo, línea de impulsión y otros componentes. La sesión solemne se realizó en el Parque Centenario Agustín Intriago, cuya obra está en un 92% de avances y deberá estar lista en diciembre. Hay áreas que todavía no están 100% y por eso será cubierto para no dejar que todavía la gente ingrese, pero se va a ir avanzando poco a poco. Durante este evento se entregaron reconocimientos y se destacó el crecimiento comercial y turístico del puerto manavita. Manta es una ciudad que mira hacia el futuro con esperanza y con fuerza. Que se sobrepuso un terremoto devastador y la infamia de políticos que se aprovecharon en sus momentos
más difíciles. Varias obras se ejecutarán en la zona urbana y rural del cantón con aporte de la prefectura. Vamos a rehabilitar el Faro con sus senderos y la promoción turística, comercial y artesanal y gastronómica. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los animales entra a la recta final con la colaboración con la elaboración del informe para el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, lo que podría ser en los próximos días. Veamos. Son las últimas recomendaciones que la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional está recopilando antes que se imprima el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los animales. Estimamos que a finales del mes de noviembre estará listo el informe para el tratamiento ya en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los asambleístas escucharon voces a favor y en contra de la propuesta de bienestar animal. En realidad sí necesitamos una ley de bienestar animal, ya que en este momento los animales están siendo tratados como cosas en los diferentes ámbitos. Animales de la fauna urbana, animales de producción agrícola, animales silvestres, animales de la fauna marítima. Y los ecosistemas en los que habitan estos animales están siendo tratados como cosas, cosificados. Un representante de la industria privada defendiendo su tesis que el consumo de carne animal no se puede evitar. Más que nada lo que necesitan antes es poder solucionar diferentes problemáticas como la trazabilidad de un producto de origen animal, entender lo que es una enfermedad zoonótica que viene a ser transmitida de animales humanos. Hay mucha casuística de brucelosis aquí en el país y en la zona de Pichincha de igual manera. Recordemos que el 36% de la carne que se consume aquí en solo en Pichincha viene de camales clandestinos. Esto fue una noticia en el 2017. Una sugerencia es que se tome en cuenta que la perspectiva que se tiene de los animales en la ciudad no es la misma en el campo o en la naturaleza libremente. Usted decía algo muy importante, que una ley de pronto no es que va a cambiar todo. ¿Por qué? Es que pasa que una ley ayuda, sí, pero los cambios tienen que ser siempre paulatinos y basarse en la educación siempre, porque lo que nos obligan normalmente, ya sabemos que no es necesariamente que hagamos con convicción, sino que hago porque tengo que hacer. Es decir, un cambio de conciencia que no será tarea fácil, informó Héctor Romero. Y la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional debatirá en primera instancia este 5 de noviembre el informe del proyecto de creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Áchilas, propuesta que es impulsada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Esta iniciativa responde a la necesidad de la juventud de esta provincia de acceder a educación superior gratuita y que no ha sido atendida por gobiernos anteriores. Desde marzo pasado, el Ejecutivo ha asignado los recursos para completar el expediente técnico académico de la universidad, así también para demostrar el compromiso con el acceso a la educación pública para todos los ecuatorianos. 7:20 en la mañana, en la reinstalación de la audiencia de juicio en el caso Metástasis, las defensas de los 21 procesados interrogaron al perito informático, quien expuso el contenido de los dispositivos celulares que pertenecieron a Leandro Norero. La justicia debe agilizar el proceso a fin de evitar que caduque la medida de prisión preventiva que tienen varios de los acusados. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por la jueza Mercedes Caicedo y los jueces Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, reinstalaron la audiencia de juicio dentro del caso Metástasis en su jornada duodécima en contra de los 21 procesados, quienes son acusados del delito de delincuencia organizada. En la diligencia de este 4 de noviembre, las defensas de los procesados continuaron en la etapa de contrainterrogatorio al perito informático presentado por la Fiscalía General, quien expuso el contenido de los teléfonos celulares de propiedad del narcotraficante Leandro Norero. La defensa del procesado Ronald Guerrero contrainterrogó al perito que practicó la experticia en informática forense a los dispositivos celulares. El ex juez Guerrero habría beneficiado a la red de Norero al dictar sobreseimiento a dos procesados en un caso de lavado de activos. Asimismo, la defensa de Javier Novillo, alias Novita, solicitó al perito que lea nuevamente las conversaciones de los chats recuperados. Frente a ello, el Tribunal de la Corte advirtió que esta actuación tendría una intención de dilatar la diligencia,
por cuanto está por cumplirse un año de la medida de prisión preventiva que enfrentan 6 de los 21 acusados y de la celeridad con la que actúe la justicia, esta medida podría mantenerse vigente o no. Otro de los procesados, el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, asumió su propia defensa e interrogó al perito sobre los supuestos diálogos que mantuvo con quien fuera su asesor, Alex Palacios. Sin embargo, minutos después, dijo sentirse enfermo, por lo que tuvo que ser atendido por el cuerpo médico y solicitó que la audiencia sea suspendida, pedido que fue rechazado por la jueza Caicedo. La audiencia continuará este martes 5 de noviembre, informó Miguel Ángel Bedoya. Y desde el bloque de seguridad se ha confirmado que han recibido alertas falsas sobre la ubicación de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el presunto cabecilla del grupo delictivo Los Choneros, además prófugo de la justicia desde enero. La búsqueda sigue en 197 países a través de la Interpol. La búsqueda de Adolfo Macías Villamar alias Fito sigue activa en el país y en otros 197 países del mundo. Desde el bloque de seguridad se confirmó que han recibido alertas sobre su paradero. Que hay muchos informantes que afirman haber visto a Fito en el interior del país y fuera del país. Entonces, seguir todas las líneas de exploración para el resultado es un arduo trabajo para la Policía Nacional, que lo sigue haciendo no con respecto solo a él, sino también estará realizándose todos los trabajos con respecto a todo aquel que tenga cuentas con la justicia ecuatoriana. Alias Fito se fugó de la cárcel regional en Guayaquil en enero de este año y desde esa fecha la policía asegura le sigue los pasos. Y se ha volcado todos los esfuerzos de Policía Nacional para ubicarlo, tanto a nivel nacional y las coyunturas a través de las diferentes policías y diferentes convenios internacionales que manejamos. La Interpol también colabora con la ubicación de quien es considerado líder de los choneros luego del asesinato de Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña en 2020. Y que 197 países tienen reportada la búsqueda del señor Adolfo Macías, conocido como Fito. Hasta la fecha, el bloque de seguridad ha capturado a 11 de 18 objetivos militares de alto valor vinculados a organizaciones terroristas. Los dos últimos, que fue con colaboración en España, los integrantes de los Tigrones, objetivos de intermedio valor capturados, 144, de los cuales 15 han sido neutralizados. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Vamos a otros temas. 399 vacantes para designar directores y rectores de instituciones fiscales en todo el país serán seleccionadas a través de un concurso de méritos, esto realizado por el Ministerio de Educación. La convocatoria estaría abierta hasta este próximo 7 de noviembre. Luego de 8 años de no haber realizado un proceso de selección para cubrir vacantes de directores y rectores en instituciones educativas fiscales de todo el país, el Ministerio de Educación aperturó un concurso de méritos y oposición. Los profesionales que serán seleccionados deben estar calificados para fortalecer la gestión educativa y asegurar un liderazgo comprometido en cada establecimiento, señala la entidad. Son un total de 399 vacantes distribuidas en 9 zonas educativas a lo largo de todo el país. Este proceso de postulación y registro inició este 31 de octubre y se extenderá hasta el próximo 7 de noviembre. Quienes deseen ser parte de este proceso deberán inscribirse y registrar sus documentos en la plataforma habilitada por el Ministerio de Educación, cumpliendo con los siguientes requisitos: tener título de tercer o cuarto nivel en el área de educación registrado en CENESIT, aprobar las evaluaciones realizadas por la entidad pública de evaluación educativa, dominar un idioma ancestral en el caso de postularse a instituciones interculturales bilingües, no estar sujeto a inhabilidades legales o normativas, contar con al menos 10 años de experiencia docente en el sector público para aspirantes a rector, contar con al menos 5 años de experiencia docente con nombramiento definitivo para aspirantes a director. Adicionalmente, es obligatorio aprobar el programa de formación de directivos o poseer un título de cuarto nivel en la dirección de establecimientos educativos. Quienes resulten seleccionados permanecerán en funciones durante 5 años de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Si desea obtener más detalles sobre el proceso y los requisitos, pueden visitar la página web del Ministerio de Educación, www.educacion.gov.es, informó Miguel Ángel Bedoya.
Y tras varios años de permanecer vallada la Asamblea Nacional por temas de seguridad, la libre circulación peatonal y vehicular en sus alrededores ya es una realidad. La decisión la tomó la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz. Los alrededores de la Asamblea Nacional vuelven a tomar vida. Una feria puso el toque de alegría. Y le agradecemos por darnos esta oportunidad de poder ofrecer lo que nosotros hacemos. Que se sigan dando porque la situación está bastante difícil y esto nos ayuda, nos reactiva la economía de nuestro país. Esto porque desde este miércoles las vallas que resguardaban el Palacio Legislativo desde hace algunos años fueron retiradas, permitiendo la libre circulación peatonal y vehicular. Claro, me parece muy bueno que esto es de toda la gente de Quito, pues no es de los asambleístas, por no decir otro término, ¿no? Con todo respeto. De esta forma, Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, dio respuesta al clamor de los moradores y comerciantes de la zona. La Asamblea Nacional no puede estar atrincherada. La Asamblea Nacional debe estar cercana a la gente. La Asamblea Nacional es ciudadana. La Asamblea Nacional está aquí representando a miles y miles de electores de las 24 provincias del país. Sí, sí, estoy contenta por lo que se ha abierto las mallas. Más mi mami siempre quiso que se abra, sino que mi mami falleció y entonces no vio libre cinco meses que falleció. María Guano Luisa, por más de 40 años, celosamente desde su kiosco, ha visto pasar a los representantes del legislativo sin faltar que más de uno le haga el gasto, el estar todo vallado bajo su economía. ¿Y eso le ayuda a usted un claro, poquito? Claro, sí nos ayuda porque viene la gente y ya pasa comprando cualquier cosita, hasta para nosotros poder comer, porque no hay plata. Y esta es la imagen que quieren que cada día se repita, informó Héctor Romero. Y al retornar, la Cancillería confirmó la muerte de un ecuatoriano en la comunidad de Valencia. Estamos de vuelta. La Policía Nacional rescató a la exalcaldesa de Colimíes, Norma Ordóñez, quien fue secuestrada el pasado viernes 1 de noviembre. Sobre este hecho, aún no hay detenidos. Tras operativos ejecutados por la Policía Nacional, este lunes se logró la liberación de Norma Ordóñez, exalcaldesa de Colimes, quien fue secuestrada la mañana del pasado viernes 1 de noviembre. Ella estaba en su vehículo ingresando a su finca, ubicada en Santa Lucía, perteneciente a la provincia del Guayas, cuando varios sujetos la amedrentaron y se la llevaron con rumbo desconocido. Y horas más tarde hallaron el vehículo abandonado en el recinto Judith, en la vía El Laurel, en Daule. Por su parte, el comandante general de policía, Víctor Zárate, dio a conocer en una rueda de prensa del bloque de seguridad llevado a cabo en Manta el trabajo realizado por la UNACE. Se hicieron algunos allanamientos en Palenque y en Mocache. Se ubicaron dos armas de fuego. Por la presión ejercida por Policía Nacional fue liberada esta funcionaria. Sin embargo, no tenemos detenidos. La línea investigativa continúa. Esperamos dar con el paradero de los responsables de este hecho delictivo. El compromiso de policía está de ubicar a los responsables. Continúan las investigaciones. Mientras que la ministra del Interior, Mónica Palencia, manifestó su apoyo por el trabajo conjunto de la Policía Nacional. Hay otras unidades que están trabajando y muy duro en la Policía Nacional y que merecen también igual crédito. Todas las unidades están trabajando con fuerza. Asimismo, las autoridades correspondientes continuarán con las labores investigativas para ubicar a los responsables de este hecho delictivo, informó Amy Moreno. Sujetos que serían parte de un grupo terrorista y se dedicaban al secuestro extorsivo fueron detenidos por la Policía Nacional en el distrito La Florida, en Guayaquil. Los uniformados lograron la liberación de un comerciante. Personal policial capturó a tres sujetos involucrados en un secuestro de un hombre. Este hecho se produjo en Colinas de la Alborada, al norte de Guayaquil, y tras los operativos ejecutados liberaron a la víctima. Que esta mañana en el sector de Colinas de la Alborada, la víctima habría estado repartiendo en su camión productos de primera necesidad en las tiendas y en los locales de ese sitio. Y al momento de pasar por el sector de Jardines de la Esperanza, nuestras unidades operativas lograron ver que una actitud sospechosa, sobre todo que nos permitió ver que la víctima pedía también ayuda. Los individuos se movilizaban en un vehículo color plomo. Entre los detenidos hay un menor de edad y según versión policial ellos pertenecerían a una organización delictiva.
Hay dos mayores de edad que están aprehendidos y un menor de edad. Dos de ellos tienen antecedentes por secuestro y robo. Sabemos también que ellos son miembros de este grupo armado de los Águilas, que operan también en este sector. Y pues estas son las acciones que nosotros venimos llevando adelante justamente para contrarrestar las acciones delictivas de estos grupos. Los uniformados continuarán ejecutando los operativos con el fin de contrarrestar y combatir al crimen organizado, informó Amy Moreno. Dos ciudadanos extranjeros quienes están cometiendo asaltos a bordo de una motocicleta por el centro de la ciudad de Guayaquil fueron detenidos, esto tras enfrentarse a tiros con la policía. Un uniformado resultó herido y está con pronóstico reservado. Los disparos asustaron a los pocos ciudadanos que este domingo circulaban por las calles Chimborazo y 10 de agosto, en pleno centro de Guayaquil. Zona que durante el feriado se mantuvo casi deshabitada, pues la mayoría de los locales estuvieron cerrados. En el lugar, dos sujetos en moto se enfrentaron a tiros con policías que a bordo de un patrullero los vieron cuando salían de un chifa en el que habían robado a los clientes. Los sospechosos fueron capturados en el sector. Tienen 31 y 32 años y llevaban un arma con la que hirieron a uno de los uniformados. Sí, efectivamente tenemos dos detenidos, dos de nacionalidad venezolana, se encuentra un arma de fuego, tenemos una motocicleta, dinero recuperado de lo que fue del robo producido al interior del chifa. El policía quedó inconsciente junto al vehículo oficial y fue auxiliado también por los transeúntes hasta que llegó la ambulancia. Según la institución, el miembro policial está con pronóstico reservado en un hospital, mientras los extranjeros fueron presentados ante las autoridades y se espera que el juez les dicte prisión preventiva. Informó Carolina Pimentel. Hallaron un cuerpo decapitado y quemado en la cooperativa Valerio Estacio. Se presume que la víctima era un hombre que trabajaba como un taxista informal. La víctima fue decapitada e incinerada. Este terrible suceso se reportó la noche del día viernes 1 de noviembre en el bloque 7 de la cooperativa Valerio Estacio al noroeste de Guayaquil. Se presume que el cuerpo sería de un hombre que trabajaba como taxista informal. El cuerpo incinerado lo habrían dejado abandonado en la vereda y presentaba signos de tortura, mientras que la cabeza fue hallada unos metros más subiendo una loma. Sí, en un sector se encontró el cuerpo justamente incinerado. Y en el otro sector, justamente nosotros ya verificando el tema de indicios, pudimos ubicar la pieza anatómica faltante al cuerpo. Aparentemente es el tema de grupos delictivos que hicieron o que atentaron contra la vida de este ser humano en otro sector y obviamente lo dejaron en el sector del Fortín. A la persona justamente donde se le incorporó el día de ayer. Porque esa toma está peligrosa. Lo que queremos es que pongan asunto a eso, tumbar esa toma o cerrar. Este hecho causó temor por parte de los moradores, pero ellos indican que no es la primera vez que ocurre un suceso así, ya que mencionan que el sector es inseguro por el terreno desolado. Ya con estas son dos veces. La otra vez dejaron a uno ahí. No hay luz. Peor cuando se va a lo mejor toda una oscuridad. Eso está peligroso hasta para los niños, porque aquí los niños no pueden ni salir ni jugar afuera porque está todo peligroso. Ya no hay seguridad aquí. Al lugar llegó el personal de criminalística y asimismo se encuentran en investigación para determinar cuál sería la causa principal de este acto violento hacia el hombre, informó Amy Moreno. La Policía Nacional encontró el cuerpo sin vida del párroco de Ambato, Enrique Arcos, quien fue reportado como desaparecido desde el día miércoles. De acuerdo al informe pericial, el sacerdote pues estaba maniatado y presentaba signos de violencia. Lamentable. La noche del pasado domingo, la comunidad católica recibió una noticia que enluta a los feligreses de la ciudad de Ambato. La Policía Nacional encontró sin vida el cuerpo del párroco Enrique Fabián Arco Sevilla, quien llevaba desaparecido desde el día miércoles de la semana pasada. De acuerdo al informe pericial de la policía, la víctima fue encontrada en la parroquia Panzaleo del Cantón Salcedo, maniatado y con signos de violencia.
Tras el hallazgo que fue confirmado por la Fiscalía General del Estado, se han ejecutado al menos 20 diligencias en la zona, que incluyen varios allanamientos, con el objetivo de levantar información que aporte en la investigación del crimen. En este sentido, se busca encontrar el vehículo en el que se transportaba el sacerdote, un Kia rojo que aún no ha podido ser localizado por las autoridades. La última vez que el sacerdote fue visto con vida fue en la ciudad de Ambato, en la ciudadela Cristóbal Colón, a la altura de la avenida de los Chiris. Esto de acuerdo a la denuncia de desaparición. Familiares, amigos y feligreses emprendieron varias búsquedas para dar con el paradero del párroco. Señalaron que temían por su vida, ya que desde el día miércoles dejó de responder las llamadas telefónicas. Además, como antecedente, la casa en la que residía el sacerdote junto a su madre fue asaltada un día antes de que se perdiera rastro de su paradero. Informó Edwin Benalcázar. En Ambato, un hombre habría sido asesinado en la madrugada por presuntos sicarios, quienes se movilizaban en motocicleta. A la víctima le dispararon en la cabeza y los vecinos escucharon al menos 4 disparos. Sobre la acera y rodeado de sangre, quedó este hombre en el barrio Santa Catalina, en Ambato. Todo sucedió a eso de las 2 de la mañana de este sábado 2 de noviembre. Dos sospechosos que se movilizaban en moto dispararon al menos 4 veces. Al parecer, la víctima recibió varios impactos de bala a la altura de la cabeza. Cuando ocurrió esta tragedia, los vecinos aseguraron que no contaban con energía eléctrica, lo que hizo aún más difícil reconocer a los presuntos delincuentes. Solo se escuchó unos tiros a la madrugada, 4 disparos, 2 y después unos 2 más, y ahí salimos a ver qué pasaba por la bulla que hacían y estaba el joven ahí. Sobre la calle José Peralta, la policía identificó el cuerpo de un hombre adulto a quienes los vecinos no reconocieron. Desde las 7 de la noche comienzan las motos aquí, en cantidad, es demasiado peligroso. Así el barrio era tranquilo. Pusieron esas discotecas de este señor amoroso. ¿Le digo la verdad? Ahí sí, se dañó el barrio. Lo que sí indicaron es que donde sucedió este asesinato, se trata de una zona de discotecas y bares. Sí, sería el problema ahí por la discoteca. En esta zona hay bastantes discotecas. Sí, de aquí hasta abajo hay bastantes bares y discotecas. A través del parte policial que tuvo acceso a este medio, la policía inició una persecución contra los antisociales, pues se percataron que realizaron varias detonaciones con arma de fuego. Sin embargo, estos se dieron a la fuga. Al momento se conoce que la policía se encuentra tras la pista. Agentes de inteligencia lograron dar con la placa de la motocicleta, la cual ya está en investigaciones. Informo. Mía Sabeli Carrera. Tiempo de contarles un ataque armado en las últimas horas. Hubo 6 personas fallecidas y 2 personas heridas en el cantón Lago Agrio, allá en la provincia de Sucumbíos. 6 hombres fueron asesinados al estilo sicariato en un centro de diversión nocturna en la comunidad de Yurimagua, en el cantón Lago Agrio. Varios sujetos que se movilizaban en una camioneta habrían llegado al lugar y abrieron fuego con armas de grueso calibre. Tenemos varios indicios balísticos, calibre de fusil 5.56 de largo alcance. El ataque armado se registró aproximadamente a las 20 horas. 2 mujeres también resultaron heridas y fueron trasladadas hasta el hospital Marco Vinicio Isa. Un niño que se encontraba en el interior de un automóvil resultó ileso. Hay un niño de aproximadamente unos 4 o 5 años que ya se encuentra personal de la DINAPEN, a buen recaudo del niño. No tiene ninguna herida, está muy bien de salud, ya le han hecho la valoración respectiva, se encuentra en buen estado. Al momento se desconoce el móvil del crimen. Con este ataque suman 121 muertes violentas en lo que va del año en la provincia de Sucumbíos. Informó Emilio Albán Sánchez. Y el feriado en el distrito Manta dejó 7 fallecidos. 4 de las víctimas fueron asesinadas al estilo sicariato. Las otras 3 fueron halladas la mañana de este lunes sin vida dentro de un motel en la zona limítrofe con Montecristi. 2 personas sobrevivieron, entre ellos un servidor policial. En el distrito Manta se registraron 7 fallecidos durante el feriado. El primer hecho violento fue un doble crimen registrado en el sector de Los Esteros. Un grupo de amigos fue baleado en el portal de una vivienda. Una de las víctimas falleció en escena y otra en una casa de salud. Eduardo Delgado Carrillo, de 26 años de edad, y William Rodrigo Macías Moreira, de 23 años de edad. La persona herida es Jordi Leonardo, de 21 años de edad. Según la policía, sicarios desde un vehículo les dispararon al menos 19 veces. Una de las víctimas estaba amenazada. El ciudadano había recibido anteriormente amenazas, el ciudadano que está acá.
El tema es de que una vez que llegamos a la escena no existe ninguna evidencia ni documentos, nada de las víctimas. El segundo ataque de sicarios ocurrió en el barrio María Auxiliadora. Un hombre simulando ser un cliente ingresó a una peluquería y asesinó a uno de sus barberos. Un ciudadano de 22 años de edad aproximadamente, Santana Álava Alex Joel. Actividad de peluquero, justamente en esta peluquería de aquí, de a mis espaldas. Quien ha estado cumpliendo sus actividades. La peluquería está en su momento, había estado ocupada con todos los 5 peluqueros adentro, 5 clientes. La mañana de este lunes, en la vía Circunvalación, en la zona limítrofe entre Mati y Montecristi, dos mujeres y un hombre fueron hallados sin vida dentro de un motel. La causa de muerte sería por inhalación de monóxido de carbono. Otras dos personas sobrevivieron. La unidad de DINASED está haciendo ese trabajo, tanto como criminalística y de igual manera, levantando la información necesaria para ver exactamente el origen de esta intoxicación. ¿Hay un servidor policial dentro de las...? Posiblemente, no está verificado, certificado, que posiblemente sea un servidor policial. También un hombre falleció en una casa de salud tras ser herido de bala mientras circulaba en su vehículo por la zona de Barbasquillo de Manta. Fue interceptado por un vehículo con unas características de camioneta blanca. Él me ingresó varias detonaciones de armas de fuego. A las personas heridas, en primera instancia, se le trasladaron a la Clínica del Sol. Posterior, uno de ellos fallece. Con cámaras de Eduardo García de